Today, we want to study the Vedanta, that is the most profound philosophy based on the Sanskrit text, the Vedas of India. Hoy queremos estudiar el Vedanta, que es el texto más profundo basado en los Vedas de la India. And we want to see in which ways this ancient philosophy can inform and interact with modernity. Queremos ver de qué manera esta antigua filosofía puede interactuar con el mundo o con el saber contemporáneo. This encounter between the two worlds is somewhat confrontational. Este encuentro de los mundos en cierta forma es un encuentro confrontacional. Because most prevalent modern paradigms, as Santiago was mentioning, in philosophy department, they are teaching Marxism. So most modern paradigms, they are very materialistic. Así que es controversial porque, como ya lo mencionó Santiago, por ejemplo, una de las universidades que enseña filosofía lo enseña desde el punto de vista marxista o es materialista, pues tiene una inclinación. And so we want to show the ways in which the Vedanta philosophy makes a complete deconstruction of materialism. En realidad, la filosofía Vedanta, como les vamos a mostrar, hace una deconstrucción del materialismo. And also show how various types of philosophy are the products of the state of consciousness of each individual. Y de todas maneras muestra cómo los diferentes sistemas de filosofía refleja un estado de conciencia de un individuo. So we begin. Empezamos. The subject is metapsychology of Vedanta, the science of consciousness. Entonces, el tema es la metapsicología de Vedanta, la ciencia de la conciencia. So why are we using this phrase metapsychology? ¿Por qué utilizamos esta expresión metapsicología? Because at the moment, psychology is one department among many departments. Porque al presente la psicología es uno de entre muchos departamentos. But the psychology of Vedanta is not like that. The psychology of Vedanta is primary discipline which covers every aspect of our experience. Pero la psicología del Vedanta no es así, es más bien una rama primaria que abarca todos los aspectos de la conciencia. Sometimes people think that physics or chemistry, these are primary disciplines for understanding the world. But you should know that the approach of physics and chemistry is actually the product of the psychology of the scientists. En realidad, it is not objective. There is a very large subjective aspect. Nosotros pensamos que las ciencias básicas son, por ejemplo, la física o la química. Pero en realidad deberíamos saber que estas son comprensiones que vienen de la psicología de las personas que comprenden la existencia y la expresan de cierta manera. Some persons may think philosophy is the primary discipline, but the philosophy is also a mental activity. Y algunas personas piensan que la materia fundamental es la filosofía, pero la filosofía es actividad mental. So the primary discipline is actually psychology, and science and philosophy in all these departments are the products of the human mind. Por tanto, la psicología es en realidad la materia primigenia porque está proveniendo de la mente misma humana. Now, everywhere you go, you meet people with different opinions. Donde quiera que vayas, vas a encontrar gente que opina de forma distinta. And if you speak with them, you can discover that they are intelligent. Y si hablas con ellos, vas a descubrir cuán inteligentes son. They are rational, they are logical. Son racionales y lógicos. But how is it that so many rational, intelligent, and logical people have completely different opinions or ideas about the nature of reality? Pero ¿cómo es posible que diferentes personas que piensen de una manera lógica y racional tengan ideas tan distintas de la misma realidad? And something that makes sense to one person does not make sense to another. Y algo que le hace sentido a una persona no le hace sentido a otro. So, to understand this subject, why something makes sense to one person and but something else makes sense to another, we want to use a framework of interpretation. Entonces, para entender por qué una cosa le hace sentido a alguien y no le hace sentido a otra, tenemos que entenderla dentro del marco de lo que es la interpretación. This is the framework of interpretation of Vedanta.
Y este es el marco de la interpretación del Vedanta. Now someone may raise the question, is this scientific? Alguien podría hacer la pregunta, ¿y es eso científico? So what is science? ¿Pero qué es ciencia? Science entails the observation, hypothesis and demonstration. La ciencia implica la observación, la hipótesis y la demostración. And then what you have demonstrated also, it must be testable, it must be repeatable. You have demonstrated, but someone else in another place in the world must be able to do the same experiment, and it should be repeatable. Then it's accepted as an objective, objectively credible. Pero adicionalmente no solamente es necesario haber demostrado algo, sino debe ser posible que otra persona pueda someter esto a un test o a una prueba y además pueda repetir o reproducir lo mismo. So this is the basic scientific methodology. Eso es lo que normalmente se conoce como el método científico o aquello que se acepta. So the metapsychology of Vedanta is the full application of the scientific method to the subject of consciousness. Entonces, la metapsicología del Vedanta es la plena aplicación del método científico al tema de la conciencia. Now, the three components of this methodology of interpretation are context, causation, and consciousness. Y estos son los tres componentes de la metodología de la interpretación. Son el contexto, la causa y la conciencia. So we want to look at each one of them, and then we'll put them together. And when they're put together, it will give you an extremely powerful interpretational tool. Y ahora queremos ponerlos a todos juntos porque le van a dar a ustedes una herramienta extremadamente poderosa de interpretación. It will provide you with a system by which when someone speaks or when you read any text, that you can measure the expansion or contraction of the consciousness of the speaker or of the author of that book. You'll be able to, like, x-ray their mind and see the exact diameter of their consciousness. Les va a permitir a ustedes hacer una especie de análisis de rayos X de lo que está hablando o ha escrito una persona en términos de cuál es el marco de comprensión que tiene la persona que ha escrito o que ha dicho algo. You will be able to measure the exact diameter of their intelligence, their imagination. Podrás medir el diámetro que tiene su inteligencia o su imaginación. So it is quite a revolutionary tool. Por tanto, es una herramienta muy revolucionaria. So let's look at each one. Entonces, veamos a cada uno de esos aspectos. The first subject is context. El primer asunto es el contexto. When we are speaking, communicating with each other, we rely on we have the basic assumption that I understand what you mean and you understand what I mean. Cuando yo me comunico con alguien, estoy en realidad preasumiendo que tú vas a entender lo que te voy a decir y yo voy a entender lo que tú vas a decir. So meaning is something that we assume and we take for granted. Entonces, el significado es algo que nosotros asumimos como algo que estuviera hecho, como algo de facto. We pose this question, what is the meaning of meaning? Pero ahora viene la pregunta, ¿qué es el significado de significado? What is the meaning of meaning? ¿Qué significa significado? Meaning is a relationship between a particular content and its context. En realidad, significado quiere decir una relación particular entre el contenido y su contexto. You see, if someone will kill someone, no. Si alguien mata a alguien, then they'll be arrested and put in jail. Será arrestado y encarcelado. But if the person who is killing is wearing a uniform, and the other person is wearing the uniform of another country and they're at war, then he will not be put in jail, they'll give him a medal and pay him also. Pero si la persona que está asesinando tiene un uniforme y la persona a la que está asesinando tiene otro uniforme,
Al contrario, recibirá una medalla de honor e incluso le pagarán por eso. You see, so the content of the action is the same, but the context, change the context, and the whole meaning becomes different. Entonces, aunque el contenido es idéntico, porque el contexto es distinto, ambos actos tendrán un significado diferente. I can give an example, but I don't know if it will work in Spanish. It works in English. Puedo darles un ejemplo que funciona en inglés, pero no sé si funcionará en castellano. For example, the word good. The word good means good. Por ejemplo, la palabra bueno quiere decir bueno. But if you take this word good and put it next to the word bye, goodbye, and the person you love says to you goodbye, is good good or is it bad? Now good becomes bad. Pero por ejemplo, si nada más le añaden esa palabra bye que quiere decir adiós, entonces lo que significaba bueno quiere decir chao, y eso será bueno. So meaning is the relationship between a particular context and particular content and its context. Entonces el significado es una relación particular que existe entre el contenido y el contexto. So hold that thought in your mind. Así que retengan ese pensamiento en su mente. You'll need it. Lo van a requerir. So now, ahora, let's apply this principle to life. Vamos a aplicar este principio a la vida misma. The content of our life is our perception. El contenido de nuestra vida es nuestra percepción. So actually, we are all seeing more or less the world in the same way. Así que todos vemos el mundo más o menos de la misma manera. The trees are green and the sky is blue. Los árboles los vemos verdes y el cielo lo vemos azul. But we all have interpret the meaning of life in a different way. Pero todos interpretamos el significado de la vida de modo distinto. Because the context of that content of perception is our conception. We give meaning to the world by the context of our own conceptions. Pero nuestra concepción está definida por nuestro contexto a pesar de que tengamos nuestro propio contenido. So now, I want to introduce an idea. Quiero introducir a ustedes una idea. If you stand in the middle of a field, si ustedes están en medio de un campo, and you look around, you can see as far as the horizon in all directions. Y ven a su alrededor, en todas las direcciones van a contemplar el horizonte. So, you know that actually the land continues beyond the horizon, but you can only see that far. Ustedes saben que la tierra continúa más allá de lo que pueden ver en el horizonte, pero su capacidad de ver termina hasta lo que ustedes han visto. So we have perceptual horizon. Entonces tenemos un horizonte de percepción. And that is not only in terms of a distance, but also if we try to look at very small things like atoms, there's a limit how far we can go. So we have a perceptual horizon horizontally and also vertically. Pero en realidad nuestro horizonte de percepción no solamente la distancia a la cual podemos ver, sino también se refiere a la profundidad, de forma vertical lo que podemos ver, por ejemplo, lo que estuviera dentro de un átomo. And we have a very tight perceptual horizon, also temporally. We cannot see what happened in the past and what happened in the future from our present position. Pero también nuestro horizonte de percepción está limitado por el tiempo. No podemos nosotros percibir lo que está en el pasado y tampoco percibimos lo que está en el futuro. So just as you have a perceptual horizon, everyone gives meaning to their life by their concepts, but they also have a conceptual horizon. Entonces, uno da un significado a su concepción, pero también tiene un propio horizonte de percepción que limita ese significado. So the meaning that you give to your perceptions is based on the context of your conceptual horizon. Entonces, el significado que ustedes dan a su percepción está definido por el concepto que ustedes dan a esa percepción. So the dependiendo de su horizonte. So it's easy to understand the perceptual horizon is where your vision ends. But where does your conceptual horizon end? Entonces es más fácil entender dónde termina el horizonte de la percepción, pero es más difícil entender dónde termina el horizonte de la concepción. So, this conceptual horizon can be measured
in terms of your understanding of causation. So we move to the next topic, context. Now we come to causation. Entonces, esto nos va a llevar al siguiente tópico, que es la causa, y está definida por nuestro horizonte de concepción. Now, according to Aristotle, among the ancient Greek philosophers, there are four types of cause. Entonces, de acuerdo a Aristóteles, uno de los antiguos filósofos griegos, existen cuatro causas o cuatro cursos de la causa. And this theory of causation was adopted by the Catholic philosophers like Thomas Aquinas. Y esta forma de pensar fue adquirida, por ejemplo, por el santo católico Santo Tomás de Aquino. Yes, but thousands of years before Aristotle, this same theory of four types of causes was presented in Vedanta. Pero miles de años antes que Aristóteles presente esto, se encontraba presente en el Vedanta. So the four types of cause are ingredient cause, the ingredient cause, instrumental cause, formal cause, and final cause. Entonces, son las siguientes: la causa ingrediente, la causa instrumental, la causa formal y la causa última. So it's not complicated. We'll explain it. No es complicado, yo se los explico. So let's say there is a house. Digamos que hay una casa. The ingredient cause of the house are the bricks, the glass, the wood, the steel, whatever it's made of. That is the ingredient cause. Entonces, la causa ingrediente de una casa son los ladrillos, los vidrios, el metal, la madera, el acero. Esos son los ingredientes de esa casa. But the, only knowing the ingredients doesn't explain the existence of the house. Pero solamente el análisis de los ingredientes no nos explicará el por qué existe esa casa. You also have to explain the instrumental cause. Tendrás también que explicar la causa instrumental de su existencia. The instrumental cause would be the builder, the contractor who made the construction, and also the tools that he used, his hammers and various tools. La causa instrumental será el contratista que utilizó diferentes tipos de instrumentos, martillos y varias herramientas que se requirieron. So the builder and his tools were the instruments that put the ingredients together. Entonces el constructor y las herramientas que utilizó incluso juntos son la causa instrumental de la existencia de esta casa. But still, we have not explained the existence of the house. Pero todavía con eso no hemos llegado a explicar el porqué de la existencia de esta casa. Because some houses, they're only one story, some are two stories, some are three stories, some are big, some are small. The builder needs not only the ingredients, but also a design. Pero ustedes verán, algunas casas tienen un piso, dos pisos, tres pisos, otras son grandes, otras son más pequeñas. Entonces tiene que haber además un motivo y es un diseño que ha conducido a esa construcción. It's not a motive, not motive here. This is the actual design. The drawing of the architect. Todavía no hemos llegado al motivo, es el diseño que ha hecho el arquitecto. Yes, not a motive. And then the last one is called the final cause. That is the motive. What is the reason for the existence of the house? En realidad, el cuarto punto sí es el motivo. ¿Cuál es la razón por la cual esa casa existe? So we may say it can be there's a wealthy man. He paid for the ingredients. He paid for the builder, and he paid for the architect to make the house so he can enjoy his life there with his family. So that would be the example of the final cause of the house. Un ejemplo de la causa final es que una persona rica puede haber deseado tenerla, entonces ha pagado por los ingredientes, ha pagado por el constructor y los instrumentos que ha utilizado, y también ha pagado un arquitecto para que la diseñe. So these are the English names or the Spanish names you are hearing of the four types of cause. Entonces esos son los nombres, sea en inglés o en castellano, que ustedes han escuchado de estas cuatro causas. So in Vedanta, they are called and the second cause is called Upadan Karan. Entonces, in Sanskrit. En Sanskrit, en el Vedanta, la primera se llama Upadan Karan. The instrumental cause is called the Nimitta Karan. Y la segunda es la Nimitta Karan. And the formal cause is called the Pradhan Rup. Y el diseño o la causa formal se llama Pradhan Rup. And the final cause is called Artha. Y la causa final se llama Artha. So, until you explain these four causes,
then you have not explained anything. Pero mientras no expliques estas cuatro causas, no has explicado nada. Or the explanation is not complete. O podríamos decir que la explicación es incompleta. Now, these causes also have layers. Pero estas causas también tienen capas. So, for example, there is immediate cause, intermediate cause, remote cause, and ultimate cause. Por ejemplo, hay una causa inmediata, una causa intermedia, una causa remota y una causa final. So we'll apply these levels of causation to each stage. Y vamos a aplicar estos cuatro capas a cada una de estas causas. So, for example, you may say, what is the ingredient cause of this? Digamos, ¿cuál será la causa ingrediente de este objeto? So someone will say plastic. Alguien puede decir plástico. But what is the plastic made of? ¿De qué está hecho el plástico? So it will be certain polymers, molecules. Entonces son ciertos polímeros, moléculas. But what are the molecules made of? ¿Pero de qué están hechas las moléculas? They're made of atoms. Alguien dirá que están hechas de átomos. But what are the atoms made of? ¿Pero de qué están hechos los átomos? Neutron, proton. Neutrones, protones. What are they made of? ¿De qué están hechos los neutrones, los protones? Gluons and gluons and quarks and like this. And you keep going down and no one has reached the bottom of this yet. No one has come to the bottom. Entonces alguien dirá que son quarks, que son gluons. Pero nadie ha llegado en realidad a encontrar un ingrediente menor. So we can understand immediate cause and maybe intermediate, but remote, the ultimate cause is still beyond our perceptual horizon. And beyond our conceptual horizon. Así que alguien puede explicar la causa inmediata, quizás la intermedia, pero en realidad nadie ha llegado a la causa final o a la causa remota porque su horizonte de percepción es limitado, su horizonte de concepción es limitado. So when you think about it, it's something quite fantastic. Entonces cuando piensas esto es algo realmente fantástico. That even on a very basic level, no one understands what anything is. Incluso en un nivel from the modern scientific point of view. Nadie entiende nada desde un punto de vista científico. Like Socrates. Como Sócrates. There was an oracle, and it said Socrates is the wisest man. Había un oráculo y dijeron, bueno, recurramos a Sócrates, que es el hombre más sabio. Socrates, how can he be true? I don't know anything. Y Sócrates, ¿cómo me pregunta? Yo no sé nada. But the oracle cannot be wrong. Pero el oráculo no puede estar errado. So he went around interviewing all different types of artists and literati. Entonces empezó a entrevistar a diferentes artistas y literatos. And when he questioned them, he discovered actually they don't know anything. Y cuando los entrevistó se dio cuenta que ellos no sabían nada. But he realized that he was wiser because he knew that he knew nothing. But they thought they knew something, but they knew nothing. So he was more wise. Pero se dio cuenta que él era más sabio que ellos, porque ellos no decían que no sabían nada. Ellos creían que sabían, pero en realidad no sabían. En cambio, él sabía que no sabían. We can apply this also to the instrumental course. Entonces podemos aplicar lo mismo ahora a la causa instrumental. The instrumental cause of your body is your mama and papa. La causa instrumental de su cuerpo es su padre y su madre. That's the immediate cause. Esa es la causa inmediata. And the intermediate, the grandfather. Pero la causa intermedia será el abuelo. Grandfather, and it goes back and back. But where does it end? El bisabuelo, tatarabuelo, ¿pero dónde termina eso? Again, practically no one knows from the modern scientific perspective. En términos prácticos, nadie sabe desde la perspectiva científica moderna. Of course, the Vedas say sarva karana karana, the ultimate cause of everything is God. Por supuesto, los Vedas dicen, en realidad, sarva karana karana, la causa final de todo es Dios. The formal cause also. En relación a la causa formal. Now look at the formal cause. This is very essential. Este es un tema muy esencial. Because in the modern scientific view of the world, energy and matter is the same. E equals mc squared. Energy and matter are interchangeable. En realidad, la concepción moderna se dice que la energía y la materia son lo mismo. La fórmula es E igual a mc al cuadrado. Es decir, que la materia y la energía pueden intercambiarse. Son básicamente lo mismo. There is only one energy, and it's everywhere.
Ou seja, a ideia é que há uma só energia em todas partes. Now this energy is acting according to the laws of nature. E essa energia está atuando de acordo com as leis da natureza. And these laws of nature in science are accepted also to be universal. E estas leis se entendem cientificamente como de ser universais. If I boil this water in this room, it will boil at 100 degrees. And if I take it into the other room, it will boil at 110 degrees. No. Por exemplo, the laws are universal. Se eu me pongo a hervir esta água em este quarto, se eu hervo esta água aqui, vai hervir a los 70 grados. Se la pongo allá, no va a hervir a los 72 grados. But if you drop something, the rate of acceleration will be about 9.8 meters per second. Whether it's here or over there, because it's uniform. Si dejas caer algo, caerá bajo una aceleración constante de 9.82 metros por segundo cuadrado, de todas formas. But now we have a big problem. Pero hoy nos encontramos con un gran problema. If the energy which is everywhere is the same, and the laws which are moving the energy everywhere is the same, now you have no way of explaining why there is a variety and diversity of forms. Pero si entendemos que la energía es la misma, es universal, y que las leyes de la naturaleza son universales y se aplican de la misma forma, entonces ¿por qué existe la diversidad? So science deals with immediate instrumental causes, but this explanation cannot account for the variety of form. So the formal cause has practically been expelled from the scientific discussion. Entonces, debido a que la ciencia no puede explicar esto y solamente abarca tanto la causa inmediata como la causa intermedia, no puede llegar a... It has been expelled from the scientific discussion, formal cause. Entonces, se excluye la causa formal del debate científico. And we'll explain exactly why this expulsion of formal cause has taken place and how. Vamos a explicar ahora por qué y cómo fue expulsada la causa formal del análisis de las causas. So, first, now we want to describe the final cause. Ahora vamos a describir la causa final o última. Actually, the final cause in philosophy means goal-directedness, that everything tends to go towards a particular goal. En realidad, para entender la causa última, tenemos que entender una orientación. Existe una meta hacia la cual se dirige algo. For example, if you have a match, when you strike the match on something, its goal directedness, it specifically has a form that if you strike it, it produces fire. Por ejemplo, si usas un cerillo y lo frotas contra una superficie, estás haciendo un acto que tiene un propósito, que es producir fuego. So, everything has a particular final cause or goal directedness. Todo tiene una causa final o una orientación hacia una meta. So, let's take, for example, your heart. Digamos tu corazón, como ejemplo. So, your heart is beating. Tu corazón está latiendo. What is its final cause? ¿Y cuál es la causa final de su latir? Its goal directedness is to pump your blood. Su meta es bombear la sangre. But why? ¿Pero por qué? So that you can move. Para que puedas moverte. Why? ¿Por qué? So you can find food. Para que encuentres alimento. So that you can eat and give energy to the heart. Para que puedas comer y dar energía al corazón. So we see a hierarchy of the formal causes, and it may also be circular. Entonces, as well. Vemos que al mismo tiempo hay una jerarquía y un efecto cíclico de la causa formal. So why do you have to eat and stay alive? ¿Y por qué tienes que comer y por qué tienes que quedarte vivo? What is the purpose or the final cause of your life? ¿Cuál es el propósito o la causa formal de tu vida? Now, what we find is that today when we persons analyze, say, the heart. Por ejemplo, hoy cuando digamos que analice el corazón de una persona. One may say it's made of chemicals, carbon, hydrogen, oxygen. Uno puede decir, bueno, está hecho de carbón, oxígeno e hidrógeno. And these, by the scientific process, we identify
the qualities of those of that matter. Y por el proceso científico también podemos describir las cualidades de esos componentes materiales. We say that matter has a location in space. Decimos que la materia tiene una ubicación en el espacio. It has a dimension, size. Tiene una dimensión, un tamaño. It has velocity. Tiene una velocidad. So all of these things, these are mathematically measurable variables. Todas estas cosas son variables que se pueden medir de manera matemática. So what we have today is a mathematical description of the world. The scientific, the language of science is mathematics. Entonces podemos decir que la ciencia de hoy es una descripción matemática de los hechos. Entonces podemos decir... This language of mathematics. Entonces, is the science has the uses the language of mathematics. La matemática es el lenguaje de la ciencia. But the problem with this is that mathematics is only looking at measurable variables. Pero el problema es que la matemática únicamente está mirando hacia las variables que se pueden medir. But is our existence of the world only in measurable variables? ¿Pero acaso nuestra existencia solamente se puede describir en variables medibles? Actually, our experience of the world in philosophy is called the qualia. En realidad, nuestra experiencia del mundo se llama qualia. Qualia means that which comes directly in our consciousness. Es aquello que llega directamente a nuestra conciencia. For example, when you see blue, then the blueness, your experience of the blueness of blue, that is a qualia. Por ejemplo, ¿qué es lo que tú experimentas cuando ves algo azul? Lo azulado de lo azul, eso es qualia. When you taste sugar, the sweetness, the experience of sweetness is a qualia. Cuando pruebas azúcar, la dulzura del azúcar, ese es su qualia. Actually, the singular is quale, and the plural is qualia. El singular es quale. Quale. And the plural is qualia. So when you hear some music and it's very moving, the sound of C sharp. So that experience of that sound is a quale. Por ejemplo, cuando tú escuchas alguna música que te conmueve, por ejemplo, C sharp, or it's a note. Do mayor, do mayor. El mi agudo sostenido. So the question is this: can you make a mathematical description of the sweetness of sugar, the blueness of the sky, the sound of the experience of music? You cannot do it. Can you make a mathematical description of the blueness of the sky, the sweetness of sugar? ¿Vas a poder describir de forma matemática la azulidad de lo azul? ¿Vas a poder describir la dulzura de lo dulce? ¿O la emoción que te causa escuchar el mi sostenido? So, but people, that is our actual practical experience of the world. Pero esa es nuestra experiencia práctica inmediata del mundo. Now consider the language of mathematics. Pero ahora analicemos el lenguaje de las matemáticas. Have you ever seen a number? ¿Alguna vez han visto ustedes un número? Give me a number. Denme un número. 5. 4, 4. I have this question: do numbers exist in the world? ¿En realidad existen los números en el mundo? If you say yes, then tell me, what is a number made of? Entonces, si es así, dígame por favor, ¿de qué están hechos los números? Made of oxygen, carbon. De oxígeno. Which element is it made of? ¿Cuál es el elemento que lo constituye? So you have to understand that the concept of number is a psychological concept. Deben ustedes entonces comprender que el concepto de número es un concepto psicológico. You never look around and see, oh, there's 3. No puedes decir, ah, un 3. Where does number come from? ¿De dónde viene el número? So we're going to touch on something now, the philosophy of mathematics. Entonces ahora vamos a abordar el tema de la filosofía de la matemática. You see, if you see, let's say, an apple. Si tú ves, digamos, una manzana. So this is one apple. Esa es una manzana. And if there's another apple. Pero si hay otra manzana. Then this is one apple. Esa es una manzana. And if there's another apple, this is also one apple. Pero si hay otra manzana, esa también es una manzana. So one, one, one.
In reality, the only number that exists is one. En la realidad solamente existe el número uno. Because this apple is a different from that one and different from that one. Porque en realidad esa manzana es diferente de esa otra manzana y esta a su vez diferente de la tercera. Location is different, its shape is different, its the, what it's made from is different. Su ubicación es distinta, su composición es distinta y de aquello que está hecho es distinto. So where does the number 2 and 3 come from? Entonces, ¿de dónde aparecieron el número 2 y el número 3? It comes from the psychological ability to identify universals. Viene de la habilidad psicológica de identificar lo universal. For example, in your mind there's a universal idea called apple. Por ejemplo, en tu mente existe una idea universal que se llama manzana. And every apple you see, you say, this is an example of an apple, this is an example of an apple, this is... If you count all the apples in the world, they're all examples of apple, but where, what is apple? En realidad, cuando veas una manzana, vas a decir, oh, este es un ejemplo de manzana, y ves otra, vas a decir, este es otro ejemplo de manzana, pero, ¿qué es manzana? So you have a concept of the universal. Entonces tú tienes un concepto de aquello que es universal. And when you recognize that that universal is instantiated in a particular form, then you say, this is one apple. And if you see, identify the same universal instantiated in another form, then you call, when there are another example of the instantiation of that universal, then you give that name 2, and then 3, and then 4. Entonces, lo que en realidad está ocurriendo es que tu concepto universal de algo, cuando lo ves ejemplificado en un ejemplar, lo llamas uno. Y si tú ves que ese mismo se ejemplifica en otro ejemplar, puesto que lo consideras idéntico, le das el nombre dos. Y si ves a otro más que de concepción universal lo ejemplifica, le vas a poner el tres. So, in the Christian, medieval Christian theology, it is understood. We identify things by seeing them as the instantiation of a particular universal. Entonces, en realidad, en la teología cristiana, cuando vemos algo, se entiende que es una ejemplificación de algo universal. Yes. So, in Sanskrit, in Vedanta philosophy, the universal is called jati or samanya. Entonces, en el sánscrito del Vedanta, universal se llama jati o samanya. So when we put these numbers together, we can play with them, and the subject of mathematics comes about. It's very interesting. Entonces, cuando ponemos estos números juntos, podemos jugar con ellos, y de ahí surge el tema de la matemática. Eso es muy interesante. But what you have to understand is that when you make an equation in mathematics. Pero lo que deben entender es que cuando se hace una ecuación matemática, this equation explains the correlation between measurable variables. Esta ecuación lo que va a definir es la correlación entre variables medibles. For example, if you have an equation like force equals mass times acceleration. Por ejemplo, si tú tienes una ecuación que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. So you know scientifically, if you increase the acceleration, then the force will increase. Tú sabes de manera automática que si incrementas la aceleración, entonces la fuerza va a incrementar. If you decrease the mass, then the force will also decrease. Si reduces la masa, la fuerza también va a disminuir. So in this way, mathematics is the language of science, and it gives us a way of predicting what will happen when we change the variables. Entonces la matemática como lenguaje de la ciencia nos va a ayudar a predecir qué pasa si cambiamos las variables que se pueden medir. But notice that this methodology of understanding addresses correlation but not causation. It does not address causation at all. Pero tomen en cuenta que estamos hablando que la matemática nos va a ayudar a entender la correlación pero no la causa. So science, using the language of mathematics, is actually a technique of predictive abstraction. Entonces, la ciencia como aplicación de la matemática, lo que es una abstracción predictiva. Yes, science is predictive abstraction. Note it down. Anoten en su corazón, es una abstracción predictiva. So sometimes people say, science has proved that there's no God.
Por ejemplo, alguien puede decir que la ciencia ha probado que Dios no existe. But the subject of if there is God or not is a subject of causation. Science, it does not address causation, it deals with correlation. Pero en realidad no se podría afirmar eso porque la ciencia está hablando de correlación y no de causa. So science, we can say that science is an operative discourse. Operative discourse. En realidad la ciencia es un discurso operativo. Operative. For example, let's say if you have a smartphone. Digamos que tienes un celular inteligente. So you know if you press this button, you can do this. If you press this button, you know how to operate it. Sabes que si apretas este botón va a pasar esto, si apretas el otro va a pasar esto. Entonces sabes cómo opera. So you will know how to operate your phone. Tú puedes saber cómo operar tu teléfono. But if I ask you, can you make a smartphone? Pero yo te puedo preguntar, ¿puedes fabricar un smartphone? Can you make it? ¿Lo puedes? So there's a difference between the operative discourse, knowing how to operate something, that you can predict when I do this, that this happens, when I do this, and actually knowing the substance, in the details of the substance itself. Entonces, en realidad, tú puedes hacer una abstracción predictiva, tú puedes saber que si aprieto esto va a pasar esto, pero no sabes en realidad qué es esto que está ocurriendo, cuál es la causa. So religion or philosophy is an ontological discourse. Entonces, la religión o la filosofía son discursos ontológicos. And the science, using the language of mathematics, is by its very nature, from the beginning, the operative discourse. Y por su propia naturaleza, la ciencia lo que está haciendo es un discurso operativo. So no one can use science and say that there's no God, because they are drawing ontological conclusions from an operative discourse. It's illogical. Porque en realidad no podría decir un científico que Dios no existe debido a que no es lógico que se utilice un discurso operativo para definir una realidad ontológica. So by the mathematical, using mathematical language in science, we are basically looking at instrumental, how one thing affects another, correlation, but not the actual causation. Entonces en realidad podemos hablar de una correlación instrumental, pero no de una causa instrumental. And completely in the discussion of mathematics, formal cause and final cause are not included at all in that discussion. Entonces, tanto la causa formal como la causa última no están incluidas en la discusión, están más allá del alcance. Why is that? ¿Y por qué? Because numbers have no context. Porque los números no tienen contexto. You see, if you have the number 2, 2 is 2, whether 2 is here, is there, or there, up, down, wherever it is. Mathematics has no context. Bueno, porque 2 es 2, ya sea aquí o allá, es lo mismo, aunque el contexto es distinto. ¿Por qué? Porque la matemática no aplica al concepto. So now look what happens. The scientist takes the language of mathematics. Entonces, el científico usa el lenguaje matemático. He applies this language to understand the world. Y aplica ese lenguaje para entender el mundo. And then he says, oh, the world has no meaning. Pero después dice, ah, el mundo no tiene sentido. I have discovered that the world has no meaning. He descubierto que el mundo no tiene sentido. But I can make the prediction. I knew that you would discover the world has no meaning because you removed meaning in the beginning of your methodology by adopting mathematics as your language. Pero yo le puedo decir a él, yo predije esa tu deducción porque aplicaste el lenguaje matemático y no podías llegar a la causa. Because meaning depends on context and it's been taken out in the beginning. Porque so in the end you will not find anything. El significado depende del contexto y si no está presente entonces no tendrás el significado al final. So science is not bad. I'm not criticizing science. No estoy criticando la ciencia. But we should know what are the limitations of that method of interpretation. Pero debemos saber cuáles son los límites de ese método de interpretación. So we can summarize. Science is an operative discourse of operational, of predictive abstraction. En realidad podríamos resumir diciendo entonces que la ciencia es una interpretación operativa de una abstracción predictiva. Yes. Science is an operative discourse of the predictive abstraction. La ciencia es un discurso It's a precise definition. De una abstracción predictiva. Es una
definição precisa. So by this you can calculate how to shoot a missile and where it will land, all of these things, but you cannot know about the causes, the purposes of existence. Puedes predecir dónde va a caer un misil cuando lo dirijas de cierta manera, pero no puedes predecir la causa de la existencia. Now, I want to look at two types of causal series. They are called the horizontal and vertical causal series. Pero quiero hablar ahora de series causales, tanto la horizontal como la vertical. Horizontal causal series deals with events. La serie causal horizontal trata de eventos. Oh, because a person did some work, so therefore his boss gave him some money. Por ejemplo, porque alguien hizo un trabajo, su jefe le da cierta suma de dinero. And with that money he purchased something. Con ese dinero compra algo. And so we have a horizontal causal series in time, events in time. Entonces hay una serie horizontal de eventos que están vinculados con el tiempo. But then there are vertical causal series. Pero luego hay una serie vertical de causas. And they are simultaneous. Y son simultáneas. For example, if you're on the fifth story of a building, digamos que estás en el quinto piso de un edificio. What is the cause of you of the fifth story of the building? ¿Cuál es la causa del quinto piso de ese edificio? The first story, the second story. If you blow up the first story, then the fifth story will. Porque qué pasa si tú vuelas el primer piso, se van a caer todos los que están encima. So, in the vertical causal series, it means that the cause is present, the layers of cause are present right now. En la serie vertical de las causas quiere decir que todas las causas están simultáneamente presentes en ese momento. So in a horizontal causal series, we can say the cause of my body is my father and grandfather. En la serie horizontal de la causa, yo puedo decir que la causa de mi cuerpo es mi padre y de él su abuelo. So, if my grandfather will die, I am still here. Pero incluso si muere mi abuelo, yo sigo aquí. If my father will die, I am still here. Si mi abuelo muere, yo sigo aquí. So, in the horizontal causal series, the effect does not depend on the existence of the previous causes. Entonces, en la serie horizontal de causas, una existencia no depende de la existencia de otras causas horizontales. So, in philosophy, that is called accidental causal series. Entonces, en filosofía se llama una serie accidental de causas. But in a vertical causal series, that is called essential causal series. Pero en una serie vertical de causas se dice que son causas essential causal series. Es una serie esencial de causas. Like, for example, music. Por ejemplo, la música. If someone is playing music on a violin, si alguien está tocando música en un violín, the moment he stops playing, the music disappears. El momento que para de tocar el violín, desaparece la música. So, what is the ultimate cause in the vertical causal series? Entonces, ¿cuál es la causa última en una serie vertical de causas? You see, some persons they say that there's no God. Personas dicen, okay, no hay Dios. Because the universe came from some big bang. Porque el universo vino de una gran explosión. So we've explained the origin, but that origin is a horizontal causal series. Hemos explicado el origen, pero eso es un origen desde el punto de vista de la serie horizontal de las causas. They have not proved that there's no God. Pero eso no prueba la no existencia de Dios. Because in the vertical causal series, what is causing your existence right now? Porque en la serie vertical de las causas tenemos que entender cuál es la causa de tu existencia en este momento. Actually, this world is God's music. If he will stop playing, we'll all disappear. En realidad, todo este mundo es la sinfonía de Dios. Si él deja de tocar su música, dejamos de existir. So, I'm just trying to make you think about different dimensions and directions of causation. Solo trato de hacerles a ustedes entender las diferentes dimensiones y direcciones de las causas. And they have a very good reason for doing this. Y hay una buena razón para hacer esto. You see, we all have the same perceptions, more or less, of the world. Todos tenemos más o menos la misma percepción del mundo. But the meaning that we give to life depends on our conceptions. Pero el significado que damos al mundo depende de nuestros conceptos. And our conceptual horizon ends when we make a causal closure. Pero nuestro horizonte de concepción termina donde nosotros terminamos con causal closure. Causal closure. Una clausura del análisis de causa. The meaning is this. El significado es este.
You are all very reasonable people. Todos ustedes son personas muy razonables. So you think in terms of causation. Ustedes creen o piensan en términos de causa. But the question is, where does your thinking of causation close? Just stop. Pero la idea es, ¿dónde termina tu análisis de causas? ¿Dónde cierras el análisis para buscar la causa de lo que acabas de describir? You can analyze yourself and see how far your conceptual horizon goes before it stops. Entonces puedes analizarte a tú mismo para percibir cuál es tu horizonte de concepción cuando tú estás analizando las causas y llegas a un punto donde no puedes entender la causa de eso. For example, por ejemplo, let's say you are working. Digamos que estás trabajando. And you have to give tax. Y tienes que pagar impuestos. How, what is the percent here? ¿Cuánto es el porcentaje? 16%. Okay, you have to give 16% tax. Entonces tienes que dar 16% de impuestos. So you are working hard, but now what you have done, it's just stolen away from you. Eso quiere decir que estás trabajando, pero hay una parte que te ha sido robada. So what is the cause? ¿Cuál es la causa? The government? El gobierno. But what is the cause of their decision? Pero ¿cuál es la causa de esa decisión? Their mind. Su mente. Why did their mind decide this? ¿Y por qué su mente decidió esto? See, everything is cause going on. Entonces, where do you stop? En el análisis de causas, vamos encontrando la causa de una causa. Where, ¿dónde termina el análisis causal? Where do you put the blame and make the locus of the final cause? ¿Dónde es que tú pones la culpa de la causa de algún evento que estás analizando? So, I want to give a very graphic example. Yo es un ejemplo muy gráfico. Does anyone here have a cat? ¿Alguien tiene un gato? No. So, if you take a pebble and you throw the pebble towards the cat, the cat will watch the pebble. Spin around and then stop. Yeah. A pebble, oh, it's a small stone. Pebble is a small stone. Si tú pones un guijarro y lo tiras, una canica, y el gato va a verlo rebotar hasta que se detiene. Then the cat will look at the pebble and think, what will this pebble do next? Y el gato empieza a mirar así el guijarro y dice, ¿y qué va a hacer ahora este guijarro? Because he's placing the cause directly in the immediate object. Porque él piensa que la causa se encuentra en ese objeto de su inmediata percepción. But if you throw a pebble at the dog. Pero si le tiras, por ejemplo, ese guijarro a un perro, the dog will not watch the stone, the dog will look up, who's roulette? El perro no se va a fijar en el guijarro, sino en quién tiró el guijarro. Because the dog, the consciousness of the dog is more expanded. Porque la conciencia del perro tiene una expansión. So he will not see the immediate cause, he'll see what is the intermediate cause behind that. Él no va a ver la causa inmediata, sino la causa intermedia. So, the expansion of consciousness can be measured by how far your conceptual horizon goes before you make the causal closure. Entonces, la medida de la expansión de la conciencia depende de a dónde extiendes tu horizonte de concepción. So, when I was a boy, I used to make a little mouse from paper and put it on the end of a string. Cuando yo era un muchacho, hacía un ratoncito de papel y le ponía un hilo como cola. And then put it in front of the cat, and then y ponía delante del gato y yo le jalaba el ratón de papel. And every time I pull the string, the cat would jump, but I pull and he would miss, and pull again. Y cada vez que yo movía el gato saltaba, pero yo lo volvía a mover, entonces no lo podía agarrar. And you can do this the whole day. The cat will never figure it out. Y puedes pasar todo el día y el gato nunca se enterará cómo funciona. Now you try this with the dog. Pero haz la prueba con un perro. The dog will just look up. Are you stupid? So, I'm just illustrating how, depending on the expansion of or contraction of our consciousness, we will make the locus of cause either very immediate or intermediate or remote. And only when the consciousness is fully expanded can you come final to cause. Acknowledge the ultimate cause, God. Entonces, dependiendo cuán extraída o contraída está nuestra conciencia, nosotros podemos abarcar ya sea la causa mediata, inmediata, intermedia o final. Entonces, para... Yes, God. Only when the consciousness is fully expanded can you include the ultimate cause. Sí.
Solamente cuando tu conciencia está expandida puedes llegar a la causa final. Now, huh? Look, what happens when you're in your mind, you make a closure, causal closure. Entonces, ¿qué pasa cuando en tu mente ya has hecho un cierre now, de causa? Now you are blind. Everything beyond that, you don't think what is beyond that. Entonces, te ensegueces, ya no ves más allá de eso. So that is a context blindness. Eso se llama la ceguera del contexto. You see, the real reason you have to pay tax is not the government. La verdadera razón por la que tienes que pagar impuestos no es el gobierno. It is your karma. Es tu karma. That you have to work, and what you have worked for, you have to lose it. Tienes que trabajar y parte de tu trabajo lo vas a perder. The course, when you go to the course, then what you have done in your previous life. Maybe you took some money from someone in a previous life. Now in this life, someone is taking your money. Entonces, ¿verdad? Cuando vas analizando así la causa, las causas, vas a tu vida anterior, la causa por la que te sacan dinero ahora es porque tú sacaste a alguien de una vida anterior. So when your consciousness is expanded, then you never blame the immediate cause. You always look for the ultimate cause. Entonces, cuando tu conciencia está expandida, tú nunca echas la culpa a la causa inmediata. Estás buscando una causa final. This is why Jesus Christ, he said, if someone will, then what do you do? Yes, turn the other cheek. Entonces Jesús dijo, por ejemplo, si te dan un revés, muéstrale la otra mejilla. Why? It means that your consciousness is purified. You're not blaming this person. You see, this is my karma. Porque tu conciencia está purificada. No eches la culpa a esa persona. Tú sabes, esto es mi karma. It is a symbol of enlightenment. Eso es un símbolo de iluminación. But the common person, because their mind is like a cat. Pero la persona común tiene la mentalidad de un gato. Meow. The common person has a brain mind like a cat. They're blaming the immediate cause all the time. La persona común tiene el cerebro de un gato y echa la culpa a la causa inmediata. So when you do this, then you're always unhappy. Y cuando haces esto, vas a estar siempre infeliz. But when your consciousness is expanded and you're aware of the hand of God in everything, then you are happy and peaceful in every situation. Pero si tu conciencia está expandida, vas a ver la mano de Dios detrás de cada cosa y vas a ser feliz en cualquier situación. Okay. So we were discussing some of the problems with the empirical science. Y ahora vamos a explicar algunos de los problemas que we tiene la ciencia empírica. We discussed the limitations of mathematics. Hemos descrito los límites de la matemática. How mathematics does the vanquishing. It expels context causation and especially consciousness. It does not deal with subjectivity at all. Entonces la matemática tiene que evitar el análisis de contexto, de causa y fundamentalmente de conciencia. Consciousness is discrete. Pero la conciencia es un hecho discreto. No one has access to examine another person's consciousness. Nadie only you can see. It's subjective. Acceso a analizar la conciencia de otra persona. But we are giving you some tools whereby you can measure the degree of expansion of your consciousness, and by the symptoms you can understand how much another person's consciousness is expanded or contracted. Pero nosotros vamos a darles una herramienta por la cual ustedes pueden entender hasta qué punto la conciencia de alguien está expandida o contraída. So here, just to summarize the limitations of science. Para resumir los límites de la ciencia. Science is the correlation between measurable variables. La ciencia es la correlación entre variables que se pueden medir. It does not address context causation or consciousness. No trata de contexto, causa, conciencia. It is operative discourse. Es un discurso operativo. And not ontological discourse. Y no es un discurso ontológico. So it cannot address the problems of what is life and what is the meaning of life. Por tanto, no puede llegar al punto de discutir qué es la vida y cuál es el su significado. The meaning el significado. I want to touch on one more. Problem with the scientific methodology. Un problema más con el método científico. Actually, since the days of Galileo, desde el tiempo de Galileo, René Descartes, John Locke, these philosophers have influenced the formation of modern science. Y de John Locke, que son quienes han influenciado la formación de la ciencia moderna. Yeah. So all of them made the distinction between primary qualities and secondary qualities. Todos ellos hicieron la distinción entre cualidades.
cualidades primarias y cualidades secundarias. So the primary qualities are location and extension in space. Entonces las cualidades primarias son localización y dimensión en términos de espacio. So nowadays when people think of atoms, they think, well, atom has no color. Por ejemplo, cuando se habla de átomos, la gente piensa, no, el átomo no tiene color. Atom has no smell. No tiene olor. Atom has no sound. No tiene sonido. Atom has no flavor. No tiene sabor. But when they combine together, pero and they interact with the atoms in your body, pero cuando se combinan e interactúan con los átomos de tu cuerpo, then you experience color, you experience flavor, you experience fragrance. So this is not in them. This is only your subjective experience. It's in you. It's not in the matter. Entonces cuando interactúan de esa manera, entonces tú eres quien sientes un sabor, un color. It's not in the matter, it's only in your experience. Si un aroma no se encuentra presente en el objeto, se encuentra en tu conciencia. Now you know what's the big problem about this. Ya se puede dar cuenta en qué consiste este gran problema. If you have a materialistic idea, then your brain is also made of matter. Si tú tienes un concepto materialista, entonces tu cerebro está hecho de materia. So if the qualia, the taste, the color, the fragrance cannot be an object, then it also cannot be your brain, because the brain is also made of matter. Entonces, si la cualidad no la puedes encontrar en el objeto, tampoco la vas a tener en ti mismo. Understand? It's a very big mistake. Porque tu cerebro está hecho de materia, ese es el error. So what the scientists do, because they cannot explain qualia, they just get the carpet and they sweep under there and pretend it's not there. ¿Qué hace el científico entonces? Porque no puede obtener la cualidad, lo que hace es levantar la alfombra y ponerla debajo. There's no color or smell in anything that is only in your mind, so we're just sweeping this under the carpet of psychology. No hay color ni sabor en el objeto, entonces lo que hacemos es ponerlo debajo de la carpeta de la psicología. Yeah. Then the psychologists are saying, but your mind is only coming from your brain, which is matter. Pero el psicólogo dice, oh, esto viene de tu cerebro, que es solamente materia. So then they're sweeping the qualia back to the... Entonces lo que hacen es sacar la basura debajo de la alfombra. So it's a kind of a sleight of hand. Entonces solamente es un cambio de manos. To avoid the inescapable problems of consciousness. Para evitar el inevitable problema de la conciencia. Okay. Let's approach another. I told you today that we would deconstruct material ideas. Les dije hoy que vamos a deconstruir las ideas materialistas. Until there's nothing left. No vamos a dejar nada. So the next thing is the indeterminacy of a physical systems. Entonces el tema que vamos a partir es la indeterminación de los sistemas físicos. We'll give an example. Doy un ejemplo. What is this? ¿Qué es eso? Triangle. It's a black triangle. Un triángulo negro. What does it mean? ¿Qué quiere decir? Okay, it can mean many things. It can mean you can camp here. Puede significar muchas cosas. Puede decir, puedes venir acá. Maybe it's a sign that you can camp with your tent here. De repente puede decir, puedes venir con tu carpa aquí. Or maybe it's a sign which is saying free pizza. O quizás quiere decir pizza gratis. Maybe it's an arrow. O quizás es una flecha. Pointing up. Que está señalando hacia arriba. And if you look at it like it, maybe it's a play button, press play. O quizás es un botón para hacer tocar en un tocador. You see, any material symbol is indeterminate. Entonces, it has no fixed meaning. Cualquier símbolo material está indeterminado, no tiene un significado fijo. So, in the same way, if you say that your brain is only the made of neurons, made of matter, and the neurons are firing or not firing, it becomes like a binary computer. Por ejemplo, si tú crees que tu cerebro está hecho de neuronas, entonces tú lo entiendes como una computadora binaria donde una neurona es un sí o un no. So computers deal with symbols. Entonces las computadoras lo que hacen es tratar con símbolos. But these symbols have no, they're only meaningful to us. Pero los símbolos solo tienen sentido para nosotros. If a computer on a computer screen some words come there, the computer doesn't know actually what the words mean. It only means something to the person who reads them. Por ejemplo, si hay unas palabras en tu computadora, no es que la computadora las entiende, solo tiene sentido para ti. If we all grow up thinking that the word cat means dog. Si todos crecemos con la idea de que la palabra gato
quiere decir perro. Then every time I say the word cat, you all think of a dog. Entonces todas las veces que alguien diga gato, nosotros pensaremos en un perro. So then if we have a computer and the computer says cat, what does the computer think of? Entonces si tenemos una computadora y ahí dice gato, ¿qué piensa la computadora? Nothing. You have to program, you take a picture, and if you put a picture of a dog in the computer next to the word cat, the computer will think that cat means dog. Entonces, la computadora no piensa nada. Entonces, si tú pones, por ejemplo, al lado de la figura de un gato, la palabra perro, la interpretación será que cuando esa figura aparezca, es un perro. You can change it for a horse, now cat means horse. Pero puedes cambiar también el gato por un caballo. So, any material system deals with symbols, but symbols have no determinate meaning. They only have determinate meaning to consciousness. Cualquier sistema material trata con objetos indeterminados. Eso solamente tiene sentido de acuerdo a la conciencia. So, some thinking, such as intentionality and rationality, is determinate in a way that no physical process can be. Consequently, thinking cannot be a physical process. Algunos piensan que tal como la intencionalidad y la racionalidad está determinada de una manera que ningún proceso físico lo puede estar. En consecuencia, tal pensar no puede ser completamente un proceso físico. As beings, everything we do with intention. Como seres, todo lo hacemos con una intención. So that intention is not ambiguous. La intención no es ambigua. It's one thing. Es una sola cosa. So because a machine cannot host the determinate symbols, therefore machines cannot make decisions and have intentions. They can only be programmed with our intention, but they themselves, they cannot have intention. Entonces, las máquinas, como tratan con objetos indeterminados, no pueden tener una intención. Somos nosotros los que tenemos intenciones cuando hacemos algo. That's why there can be no such thing really as artificial intelligence. Por esa razón no puede haber una cosa tal como inteligencia artificial. A machine cannot have an intention. It can only do what the human programs it to do. Porque una máquina no puede tener una intención. La máquina va a hacer solamente lo que el ser humano ha programado que haga. So this is a scientific and mathematical fact. Ese es un hecho científico y matemático. And the implication is that your brain, you are not your brain, just some biological machine. There's something more to you, that is consciousness. La implicación es que tú no eres simplemente un cerebro. So consciousness is not material. We are proving this from so many different points of view. La conciencia no es material, esto lo estamos probando desde diferentes puntos de vista. Now, we want to come to the final subject. Ahora queremos llegar al tema final, which is extremely important. Es extremadamente importante. Because the theory that I am speaking is only scientific if we can demonstrate the hypothesis. En realidad, porque hasta el momento que hemos llegado es que científicamente podemos demostrar la existencia de la hipótesis. So, there must be some way to expand our perceptual horizon. Pero debe haber una forma de expandir nuestro horizonte de percepción. According to Vedanta, Vedanta, God is the ground of being, the ground of all existence. Dios es la base de toda existencia. And each self is called Atma, soul. We are all Atma, souls. Y cada ser es el Atma, el alma. And the soul is covered by psychological body and gross physical body. Both of these are material, gross and subtle material energy. El alma está cubierta por un cuerpo psíquico y un cuerpo físico. Ambos, el sutil y el burdo, son materiales. So, God is the ultimate cause. Entonces, Dios es la causa final. And from Him come so many elements. Y de Él vienen tantos elementos. So, the first is called Chitta, or the pre-egoistic mind. El primero se llama Chitta, o la mente pre-egoísta. Then ego is also an element which comes from that. El ego, que es un elemento que deriva del anterior. Then comes the post-egoistic mind. Y luego viene la mente post-egoísta. So when you are thinking in terms of identifying with the body, that is the post-egoistic mind. Cuando piensas en identificarte con el cuerpo, es una mente post-egoísta. Then from this comes intelligence. Y acá viene la inteligencia. And then the element of the senses. Y luego el elemento de los sentidos. And then from the element of senses come qualia, the sense objects.
Y de los elementos de los sentidos vienen qualia, que son los objetos de los sentidos. In Sanskrit, the qualia are called tanmatra. Y en sánscrito el qualia se llama tanmatra. And they combine together to make gross matter, earth, water, fire, air, and space. Y se combinan para convertirse en la materia pura, que son la tierra, el agua, el fuego, el aire. So when you're seeing the world, you're seeing the gross matter. Pues cuando ves el mundo, lo que ves es la materia pura. And when you touch it, then you experience the qualia. Y cuando la tocas, experimentas el qualia. And you experience with senses. Y lo experimentas con tus sentidos. And you analyze with intelligence. Y lo analizas con tu inteligencia. And you use intelligence to serve ego. Y usas tu inteligencia para servir a tu ego. And most people, they don't experience the pre-egoistic mind. By meditation, you have to experience that. Y en realidad, la mayoría de las personas terminan ahí su percepción, pero a través de la meditación se puede subir a entender la mente pre-egoísta. When you go beyond the ego, one can experience the soul. Cuando más allá del ego, podrás experimentar el alma. And in the end, you can experience God. Finalmente, podrás experimentar a Dios. Many people, they argue about what God is like. But they don't even know their own soul. Mucha gente está discutiendo sobre qué es Dios o quién es Dios, pero no saben qué es su alma. That's like a person who has never seen even one drop of water arguing about the ocean. Es como que una persona que jamás vio una gota de agua se pone a discutir sobre qué es un océano. So in spiritual life, the first step is try to know yourself. Entonces, el primer paso en la vida espiritual es trata de conocerte a ti mismo. Afterwards, we may have some idea of God, which is not encumbered by limited material experience. Después podemos hablar de Dios porque no está en la incumbencia de la mente material. So, the general person, they have context blindness. Entonces, las personas en general tienen una ceguera de contexto. Their thoughts make sense to themselves. Sus pensamientos solamente tienen sentidos para sí mismos. They have the meaning is the relationship between their conceptions and their perceptions. Porque su significado es la interacción de sus percepciones y sus concepciones. But their construction of meaning only deals with the immediate and intermediate causes. Pero it does not extend. Su concepción de significado solamente llega hasta la causa mediata e inmediata y no se extiende más allá. So when we learn Vedanta, entonces cuando aprendemos el Vedanta, we learn theoretically what are the intermediate cause, intermediate, and come to the ultimate cause, Krishna. Aprendemos en teoría cuál es la causa inmediata, mediata y así hasta la causa final que es Krishna. Krishna is a Sanskrit name for God. Krishna es el nombre sánscrito para Dios. So by this education of Vedanta, what happens? ¿Y qué pasa cuando nos educamos en el Vedanta? Watch. Fíjense. You see, your conceptual horizon. You have not experienced it, but at least your idea is expanding. You're not like meow, meow. Entonces, tu horizonte de concepción se expande, dejas así de marchar. And gradually, as you follow the philosophy of causation, what happens? A medida que sigues la filosofía de la causa, ¿qué es lo que ocurre? So now your conceptual horizon, it includes Krishna, it includes God. Tu horizonte de concepción incluye a Krishna, incluye a Dios. So now the whole meaning of your perception has changed. Entonces ahora todo el significado de tu existencia ha cambiado. If I am dependent on God, then I should take shelter of Him and serve Him. Si yo dependo de Dios, debo refugiarme en Él y servirlo. So that is called bhakti devotion. A eso se llama bhakti. Now, devoción. What happens when our conceptual horizon includes the ultimate cause and we begin to act with a new meaning in our life? Pero ¿qué pasa cuando nuestro horizonte de concepción incluye a Dios? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Cómo actuamos? Then slowly, slowly, your perception changes also. The senses become expanded. Lentamente nuestras percepciones también cambian. Nuestros sentidos se expanden. So when you practice the bhakti yoga, the consciousness expands, your perception expands. Entonces cuando practicamos bhakti yoga se expande tu conciencia, pero también se expande tu conciencia. So this happens. This happens. Esto es lo que ocurre. So when your perception expands to include the ultimate cause, that is called darshan. Or tu percepción va a llegar hasta allá. Entonces, vision of experimentar. Cuando tu percepción se expande al punto de incluir a Dios, eso se llama darshan. So percibir, ver a Dios. So Vedanta is giving us a process first to expand our conception and then how to practice daily to expand our perception so that we can have the vision of God.
Entonces, el Vedanta trata primero de expandir tu concepción hasta que tu concepción incluya a Dios, y después expandes a través de la práctica tu percepción para incluir a Dios. So as the mind becomes more and more focused through meditation, entonces mientras más se enfoca la mente a través de la meditación, then the perceptual horizon increases. Entonces el horizonte de la percepción incrementa. So just to briefly illustrate this. Entonces, para ilustrar esto brevemente. So, body is the ultimate force, and then the various layers of the material energy appear as the remote and intermediate causes. Entonces, Dios es la causa final, y todas estas capas aparecen como causas intermedias. Down to our immediate experience. Hasta nuestra experiencia inmediata. Then, luego. So this is the direction of causation. Esa es la dirección de la causa. Now. When we practice a devotion, bhakti yoga. Cuando practicamos devoción o bhakti yoga. First, then we'll have the experience of the different layers of the material energy. Primero tendremos diferentes percepciones de las capas que tiene la realidad. So at the moment, our perceptual horizon is we can only see the gross physical things. En el momento nuestro horizonte de percepción es que solo podemos ver las cosas burdas. And as the mind becomes more and more steady on the stability spectrum. Y a medida que la mente se vuelve más estable en el espectro. Then we begin to experience the qualia. Podemos experimentar tan-matra. La qualia, el tan-matra. That state is called Nirvichara Samadhi. Eso se llama Nirvichara Samadhi. Tomorrow morning we'll be giving a seminar, a yoga seminar. What's the name of the place? Yoga Center. At the Yoga Center. The place very. It's at 9:30 tomorrow morning, and we'll be discussing different levels of Samadhi trance. Mañana a las 9:30 en el centro, en el Yoga Center, vamos a dar esas diferentes formas de Samadhi, una explicación en el seminario. But just briefly, pero para brevemente anticipar, as the consciousness expands, we begin to understand the mechanics of our sense perception. A medida que expande nuestra percepción, podemos también expandir nuestra percepción sensorial. And then we begin to understand the entire psychological body, which is covering the soul. El cuerpo psicológico entero que está cubriendo al alma. And then finally we have self-realization. Finalmente la autorrealización. And the God-realization. Y la realización de Dios. So if you are trained in this Bhakti Vedanta, entonces, si by a very qualified teacher, you can experience this expansion of consciousness and higher realization. En este Bhakti Vedanta, a través de un maestro calificado, vas a poder tener una percepción, una expansión mayor y mayor de tu conciencia. So we complete our seminar here. Thank you. Aquí terminamos el seminario.